En el Hijo del Rayo expresamos completamente nuestro malestar ante la actitud que tuvo el presidente Trump en la minicumbre de la OTAN, en donde pues empujó al primer ministro de Montenegro para colocarse al frente. Veamos el video. Lo que tenemos con Trump no es algo que tenemos que personalizar en él. No es un asunto de él. Él en ese momento está expresando todo lo que es la soberbia del gobierno de Estados Unidos. Yo voy adelante y te quitas y no me digas nada, yo voy. Así ha sido desde que ganaron la guerra y aventaron una parte de propaganda diciendo que ellos eran los libertadores del planeta. Bien, nada más vamos a decirles algo. Los tanques que entraron a Berlín fueron de Rusia, no de los gringos. Así que, para que nos quede bien clarito, estos señores que creen que ganaron la guerra e hicieron del mundo un lugar mejor, están equivocados. Y esta soberbia con la que vemos ahí a Trump empujar a un primer ministro y decir, aquí estoy yo, yo soy el mero mero, es la manera y el modo en que tratan a todo el mundo. A Latinoamérica así la tratan, por eso la golpean y por eso si alguien les contesta, ellos se alarman y se enojan. Por eso pueden intervenir en Chile, pueden intervenir en Venezuela, pueden intervenir en Brasil, de muchas maneras en México, porque ellos son los amos del mundo. ¿Qué creen? Eso también se acabó.